En las encuestas que sale, la encuesta que saca primero Reforma en mayo, dice que Andrés está a 4 puntos de Peña Nieto. Y la encuesta que sacan unos académicos dice que está a 6 puntos de Peña Nieto y que va para arriba. Esto implicaba claramente que Andrés efectivamente estaba acercándose a Peña Nieto y que le iba a ganar. Y por eso descalifican esas encuestas. Si revisamos el resultado final de la votación, resulta que esas encuestas eran las creíbles. Y las encuestas amañadas y cuchareadas eran las que eran supuestamente la voz cantante de esta historia. Hay un manipulado de encuestas brutal, inaceptable. Pero además, sabemos que unas semanas antes de la elección, cuando vieron estos señores que efectivamente Andrés iba para arriba, Peña para abajo, y que todo indicaba que Andrés iba a ganar, se reunieron en casa del gobernador del Estado de México, todos los gobernadores, y resulta que el 12 de junio, esto fue, se pusieron cuotas estos señores y se dijeron, tú me tienes que traer 1 millón, tú me tienes que traer 800 mil, tú me tienes que traer 1,500,000, y muchos de los gobernadores cubrieron esas cuotas, otros no pudieron, pero muchos sí lo cubrieron. Ahora, ya sabemos cómo fueron estos operativos. Está claro que cada operativo fue distinto dependiendo del estado y que cada gobernador vio cómo le hizo para conseguir sus votos. Está muy documentado y se puede ver en YouTube cómo fue el fraude en Zacatecas, porque parece que a Monreal le filtraron una carpeta en la que teníamos talones de cheques, recibos, notas, el organigrama del operativo. Y ahí resultó muy claro que en aquel estado quien operó el fraude electoral fue el gobernador Miguel Alfonso Reyes. Él pone a 4 grandes funcionarios del estado, al procurador, al oficial mayor de gobierno, al secretario de planeación, al secretario de desarrollo agropecuario, a dirigir cada uno de los 4 distritos electorales. Y llaman a este operativo el operativo Bingo. No sé si ustedes saben cómo es el juego del bingo. Es un juego que se hace con pelotas, con números. Bueno, es un operativo hecho por sus pelotas, sin lugar a dudas, porque no hay nada que justifique que hagan este tipo de cosas. En 3 meses, el suboficial mayor del estado, Víctor Manuel Rentería, manejó millones de pesos en operativos de compra de voto en 10 cuentas bancarias. Millones de pesos. Es claro que el dispendio en Zacatecas se financió mediante un desvío masivo de fondos públicos. Se hizo con nuestro dinero y hasta con recursos provenientes del extranjero a través de una empresa que se llama The Capital Group. Eso está documentadísimo. Si tenemos documentado así lo que pasó en Zacatecas, pues podemos saber qué pasó en los demás estados. Miren, el tope de campaña presidencial es de 360 millones de pesos. Un candidato presidencial no puede gastar más de 360 millones de pesos en la campaña. ¿Saben cuánto estimamos conservadoramente que gastó Enrique Peña Nieto en su campaña? ¿Le echan cuánto? ¿Usted? Así es, 4,599 millones de pesos. Es decir, casi 18 veces el tope de campaña. Dense cuenta de lo que esto implica. Cuando las elecciones están, cuando la ley electoral establece que tiene que haber equidad en la campaña, ustedes díganme si hubo equidad. Los señores gastaron como 18 veces más. Dense cuenta de lo que esto implica. Y esto implica claramente la posibilidad de que en este proceso no solamente se haya utilizado dinero del erario. Yo les recuerdo que en este país el primer ingreso de divisas viene del narco. Y entonces la presunción, es decir, una de las primeras hipótesis, yo no quiero ser mal pensado, pero una de las primeras hipótesis que tenemos que pensar, que tenemos que manejar cuando hay estas cantidades de dinero, es que pues podría haber dinero del narco. Dime tú, si no, ¿cómo le hicieron para sacar estas cantidades sin usar dinero del narco? La prensa y las redes ciudadanas documentaron que a lo largo de esta campaña, el PRI, en la fase final, cuando ya estaban desesperados por la compra del voto, sacaron varias tarjetas de crédito
para comprar votos y conciencias. Están varios casos muy documentados, el caso de Monex, está el caso de Soriana, está el caso de la tarjeta Premia del Partido Verde Ecologista, la tarjeta La Choca, varias tarjetas telefónicas, se me escapan varias tarjetas, ¿no? La efectiva. Esa. Efectiva. Es muy interesante. Entonces, si ustedes se fijan, es decir, estamos hablando de unas fortunas incalculables. El PAN denuncia en el 27 de junio en Guanajuato que el PRI tiene unos monederos Monex que manejan 700 millones de pesos. Y ahí el PRI se empieza a hacer bolas, porque primero un cuate dice, no, estos eran, lo que estábamos manejando en las tarjetas Monex es el dinero que se le iba a pagar a los representantes de casilla del PRI. Pues sí, pero no lo registraron ante el IFE. Si es dinero, es decir, eso prueba que manejaron dinero por fuera del IFE, sin duda, y mucho. Y ojo, 700 millones de pesos ya es el doble del gasto de campaña del PRI, de autorizado. Es el doble. Y luego resulta que los monederos Monex fueron hechos, el dinero que se recibe en monederos Monex fue depositado por fantasmas, por empresas que no existen, por figuras que no existen. Y a ver, aquí digan ustedes, ¿quién deposita 70 millones de pesos? Es decir, porque hay el PRD documenta 40 facturas por 159.4 millones de pesos. Dime tú, ¿quién deposita 159 millones de pesos anónimamente? Ni para causas de caridad, ¿eh? Esas cosas solo las hace el narco y el PRI, valga la redundancia. Estas cosas solo así se operan. Y entonces el equipo le presentan el caso al IFE y el IFE dice, ¡uy, nos va a tomar 3 años investigar el asunto! Resulta que Carmen Aristegui se pone a investigar y en unas semanas sacan que detrás de esas empresas fantasmas pues están gentes del PRI. Está un cuate que se llama Gavino Fraga, el señor Yanila Fraga, porque se gastó todo ese dinero para financiar al PRI. Es un cuate que es operador de Peña Nieto. Y entonces, les digo, las posibilidades de que esté el narco metido en este proceso pues son muy altas. Pero además, tenemos toda una serie de denuncias puntuales que apuntan de que el narco estuvo apoyando al PRI en el norte de la República, por lo menos. En el Triángulo Dorado, que es la zona donde se produce el grueso de la amapola y de la marihuana que se exporta a Estados Unidos, en el Triángulo Dorado, todos los cárteles que operan ahí, según testimonios recabados por la revista Proceso, operaron a favor del PRI. Todos, ahí sí se dejaron de matar. Y entonces se pusieron de acuerdo y operaban a favor del PRI. Y hay casos fantásticos. Está registrado el caso de unos retenes por el narco, en los cuales el narco decía, solo pueden pasar los del IFE y los del PRI. Y mira, yo no quiero ser mal pensado, pero eso sí me indica que pues, había una preferencia. Y luego tienes un caso que es increíble, el caso de Chihuahua. En Chihuahua, un comando del narco secuestra a indios rarámuris, los mete en una bodega y solo los suelta después de que votan por el PRI. Los amenaza que les van a quemar sus casas si no votan por el PRI. Y tienes un montón de casos documentados de gente de la oposición que es amenazada y hasta perseguida por sicarios del narco para que no vayan a cumplir su función en la casilla. Y qué bueno que no fueron, porque se los echan. Es bien simple. Pero además, nosotros empezamos a revisar lo que pasa en las actas y hay votaciones bien atípicas. Miren, desde antes de las elecciones, Julio Hernández López estaba señalando que había un proceso muy raro en México, porque el campo se estaba despoblando. Sabemos que desde la era neoliberal el campo entró en quiebra y hay un proceso de descampesinización. Y cada vez tenemos menos campesinos en México. Pues, ¿qué creen? Pues era justamente en las zonas rurales más apartadas donde crecían, donde aparecían casillas nuevas. Pues el grueso de las casillas nuevas, el grueso de la población nueva, del padrón nuevo, se registraba en el campo en zonas apartadas. Y ahora tenemos que cuando revisamos la votación, hay zonas rurales apartadísimas en las cuales pues, votó un porcentaje increíble del padrón.
Sí, el padrón, tuvimos una elección en la cual votó el 63% del padrón. Bueno, en zonas apartadas de Yucatán votó hasta el 90%. Y hay zonas de Chiapas en las que, casillas en Chiapas, muchas, en las que votó el 110% del padrón. ¿Eh? No nos andamos con chistes, el 110. Y hay una casilla, que es 500. La clásica, que es la clave, es una casilla muy famosa, en Baja California Sur, en la que votó el 136% del padrón. ¿Eh? Que no se diga que no hay conciencia electoral aquí en México. Aquí votan hasta los que no están. Más que en Francia, ¿eh? Más que en Inglaterra. Aquí votan hasta todos. Entonces, claro, es decir, perdón, es una elección a todas luces irregular. Sí, bueno, después de todo eso yo sí tiendo a pensar mal. Ya con todo esto, no sé, yo ya tengo dudas de que si de veras fue tan limpia la elección como dicen los del PRI. Yo tiendo a pensar que no. Y los del IFE. Ah, porque esa es otra cosa que hay que anotar. Es decir, todos estos delitos fueron señalados en su momento. Y la FEPADE hasta descolgó los teléfonos. No hicieron caso. Entonces, lo que sí es un hecho... Vamos a revisar. Sí, es una brutalidad lo que hicieron estos señores. Esta es posiblemente la elección más puerca de la historia de México. Y miren que estoy hablando de cosas sucias. Que hay elecciones que parecían insuperables como la del 2006, ¿no? Pues esta es más sucia. Ya lo lograron. No solamente podemos estar orgullosos de Carlos Slim. No solamente tenemos al hombre más rico del mundo, tenemos las elecciones más puercas del universo. Ah, claro, Paco Taibo, lean este libro, este de Fraude 2012, hay una nota que cuenta Paco Taibo, una anécdota que cuenta Paco Taibo, que es muy, muy conmovedora, de una señora que llega a votar, ¿no? Y ve que está la foto de su papá, y que votó su papá. Y a la señora se le salen las lágrimas porque su papá había muerto 3 años antes. Entonces, milagro. Revivió al muerto. Vean ante lo que nos enfrentamos. Es decir, ¿qué? Ahora, vamos a tratar de entender qué es lo que pasó. Primero, si estamos ante una elección de Estado. Yo les quiero decir una cosa. Una elección de Estado... es un delito de Estado. Echa a andar todas las cadenas de lealtad y todos los aparatos de lealtad del sistema. Es muy difícil probar un delito de Estado. Prueba de esto es que durante décadas el PRI hizo fraude y nunca le pudimos demostrar un solo fraude. Y esto me recuerda lo que la anécdota de este cuate de Luis Cabrera, que Luis Cabrera en 1920 y tantos era diputado, se para en la tribuna y acusa a un tipo de ser un ladrón y un asesino y quién sabe qué, y el otro diputado, el acusado, se para en la tribuna y dice: yo le exijo a ese señor que me lo demuestre, que le exijo pruebas. Y Luis Cabrera dice: oiga, yo lo acusé de ladrón y de asesino, no de pendejo. A estos sí los podemos acusar de hacer fraude y de pendejo porque son un montón de pruebas. Las pruebas ahí están. Como nunca tenemos las pruebas del fraude. Las tenemos. El único que no se entera es el IFE. Es muy posible que estos señores efectivamente acaben imponiendo a Peña Nieto. Pero le quiero decir varias cosas. Tenemos muy buenas posibilidades de pararlo. ¿Y saben qué? Tenemos que pararlo. Por varias razones. El proyecto que trae Peña Nieto es un proyecto cruel, genocida y criminal. Y no estoy utilizando estos términos en vano. Es un proyecto que implica, primero, la continuación de las políticas de seguridad pública que ha emprendido Calderón. Ya trajo este señor al general Naranjo, que es un asesor como su superasesor. El general Naranjo es un general colombiano, que es el que llevó adelante el Plan Colombia. Es la continuación pura del programa contra el narco de Calderón, que no es otra cosa que un programa del narco que buscan los gringos, que el proyecto de Estados Unidos.
somos un país intervenido, pues. Exacto. Lo que eso se traduce en eso. Somos un país intervenido. Somos un país en el cual tenemos gobernando una oligarquía a la que le importa un pepino la suerte de los mexicanos. Uh-huh. Es claro que esta oligarquía está implantando y quiere imponer un proyecto económico, un modelo económico, y quiere perpetuar el modelo económico neoliberal y busca ahondar el modelo a través de tres reformas neoliberales. Las tres son reformas que nos vulneran, nos lastiman y nos lesionan a todos nosotros. La primera gran reforma neoliberal que están impulsando es la reforma laboral. Esa reforma laboral lo que busca es erigir a nivel de ley toda una cultura laboral que estos señores han ido implantando a contrapelo de la legalidad, a la contrapelo de la Constitución y a contrapelo de la Ley Federal del Trabajo. Esta reforma neoliberal que quiere impulsar Peña Nieto es básicamente una reforma que busca, primero, legalizar el outsourcing, legalizar el trabajo a prueba, legalizar los trabajos temporales, que busca incluso quitar la figura del salario mínimo constitucional, que busca incluso quitar la figura de la jornada laboral de 8 horas. Posiblemente no las quiten, pero los hechos ya están conculcadas, ya están quitadas. Es una reforma que nos va a quitar derecho a jubilación, derecho a jubilación, en pensiones, en vacaciones, en pago horas extras, que le da todo a las grandes empresas y que friega a los asalariados. Entonces, ustedes dirán si vamos a soportar y aceptar estas reformas. Las vamos a parar. La forma más eficaz de pararlas es no dejar que Peña Nieto llegue. La segunda reforma que piensan hacer estos señores también nos afecta.